pertenezco a la agrupación aquí de Astronomía Sevilla y os quería dar una breve pincelada sobre lo que es un tema bastante que se está poniendo en boga y ahora se está empezando a hablar bastante de él. Entonces voy a hablar un poco sobre astrobiología y búsqueda de vida en el universo. Quiero que dejar claro una cosa. Olvidémonos de extraterrestres, de hombres verdes, de marcianos y cosas. ¿De acuerdo? Esto es ciencia. Vale. Es que da lugar a mucha controversia. Da lugar a mucha controversia una vez. Bien, en un primer momento quisiera plantear un problema. Y me gustaría que alguien me dijera al final de la charla cuál es el camino más corto entre el punto A y el punto B. El desarrollo básico de la charla va a ser algo como esto. Voy a hacer un breve repaso sobre la historia de la vida en la Tierra. Voy a hablar de la astrobiología, las relaciones de esta ciencia con otras preguntas filosóficas, la relación con otras ciencias. Vamos a hablar de organismos extremófilos, indicadores de procesos biológicos, dónde buscar. Vamos a hablar sobre exoplanetas, un poquito de astrofísica, que es cómo se detectan estos exoplanetas, la zona de habitabilidad, algunos planetas exoplanetas detectados, y después vamos a hablar un poquito de algo más tipo de búsqueda de vida inteligente en el universo. Aquí tenemos a tres personas que seguramente conoceréis, Carl Sagan, Frank Drake y Sarah Seager. Quizás Sarah Seager no la conozcan mucho. Un poquito algunos proyectos, no todos, y misiones de búsqueda de vida en el universo. Un poquito de las paradojas, los contactos y las dimensiones del espacio-tiempo. Y básicamente el plegamiento y conclusiones finales. ¿De acuerdo? En un primer momento, la Tierra hace unos 3.900 millones de años, la atmósfera era bastante turbulenta, compuesta por una atmósfera irrespirable para nosotros, nitrógeno, dióxido de carbono, ácido sulfídrico, etc. Días cortos, un sol rojizo y un aspecto que en nada cambia o se diferencia de otros planetas que puede haber ahora, u otras zonas hostiles que puede haber ahora en el universo. Si no era muy diferente a ciertos lugares que ahora podemos considerar como de dudosa capacidad para albergar vida. Con el paso del tiempo, pues todo va cambiando. Hace 3.500 millones de años comienzan a aparecer islas de origen volcánico. Aquí ya comenzó a surgir la vida. Y ojo, no tenemos nada claro cómo surgió la vida. Hay muchas teorías al respecto, pero de pronto apareció algo. ¿Vale? Fueron cambiando los niveles de metano, cambiaron la atmósfera, fue cambiando por efecto de la vida que empezó en la Tierra. A ver. Es que no me acerca. Ah, ahí. Bueno, hace 2.400 millones de años la atmósfera alcanza su máxima concentración de metano. Y los gases dominantes son nitrógeno, dióxido de carbono, de tal modo que comienza la vida fotosintética y esto es lo que realmente cambia la estructura de la atmósfera, la composición. De tal modo que ahora se libera muchísimo muchísimo O2 como un producto de desecho. Se discute si la relación entre metano y CO2 fue superior a 1, lo cual eso hubiera dado que nuestro planeta estuviera envuelto en una espesa niebla que le diese un aspecto similar a Titán, una de las lunas de Saturno, ¿no? Bien, hace 2.000 millones de años ya el paisaje ha cambiado claramente por efecto de los organismos fotosintéticos, de tal modo que el mundo anaerobio se va cada vez retrayendo más por efecto del avance del mundo aeróbico. Eso permitió que formas dominantes u otras formas de vida aparecieran y hicieran uso de todo el espacio posible. Finalmente, pues aparecimos los vertebrados, los seres humanos, y bueno. Los niveles de oxígeno aumentaron tanto que
hace unos 800 millones de años se dio la gran explosión del Cámbrico. Esto permitió organismos de gran tamaño, como los Anomalocaris y los Brontoscorpios, que eran invertebrados. Si hoy un animal de estos puede tener 5 centímetros, un Brontoscorpio de estos puede tener en su época fácilmente 3 o 4 metros. ¿Vale? Gracias a esa cantidad de oxígeno también. Y también es verdad que la temperatura de la Tierra era superior a la actual. Hace 300 millones de años comenzó el Mesozoico, donde todos conocemos la etapa de los dinosaurios, que es la más conocida. Y bueno, y eso nos lleva a la actualidad de, bueno, he cogido esta imagen por coger cualquier otra, donde ahora pues el efecto antrópico es bastante fuerte, acumulación de gases, dióxido de carbono, óxido de nitroso, metano. Hace poco los fluorocarbonos y bueno, lo que quiero que vean es que de algo que teóricamente era inerte, hemos llegado a algo superpoblado y con grandes nichos ecológicos con gran cantidad de vida. Bueno, ¿qué es la astrobiología? Llegado a este punto, nos hacemos esta pregunta. Pues una disciplina científica de la rama de la ciencia biológica, la cual hace uso principalmente de una combinación de otras disciplinas: astrofísica, biología y geología. ¿Para qué? Para el estudio de la existencia, el origen, presencia e influencia de la vida en el conjunto del universo, incluyendo la Tierra. Esto es muy importante. La astrobiología nos ayuda a nosotros como seres humanos y como organismos a entender nuestros propios orígenes, nuestra evolución y nuestro posible final dentro de un contexto universal. Bien, la relación de la astrobiología. Básicamente, esta ciencia se pregunta las tres preguntas existenciales del ser humano. ¿Cómo comenzó y evolucionó la vida? Es decir, ¿de dónde venimos? ¿Cuál es el futuro de la vida en la Tierra y en otros lugares? Es decir, ¿a dónde vamos? ¿Y existe vida en algún lugar del universo? ¿Estamos solos? Como vemos, es una ciencia que tiene que estar nutrida de un montón de ciencias: biología, geología, paleontología, microbiología, todas ellas necesarias. Ciencias planetarias, bioquímica, materiales, química orgánica, química espacial, que son relaciones que se dan en gravedad cero, ingeniería, astronomía, biología evolutiva, oceanografía, astrofísica, filosofía y ética, muy importante, historia de educación, y si me preguntan mucho, pues quizás política, exopolítica, una nueva rama de la cual se habla, etc. Bueno, esta es la astrobiología. Aquí vemos un recorte donde aparecen tres grandes preguntas y vemos la gran, lo intrincado de todas las relaciones que hay entre todas las ciencias que apoyan a esta ciencia madre, por así decirlo. Bueno, llegados a este punto, ¿qué buscamos y qué queremos encontrar? Pues básicamente evidencias, evidencias de una posible actividad biológica. Evidencia de existencia de vida fuera de la Tierra, tanto en el presente como en el pasado. Es decir, buscamos no solamente organismos en un asteroide, estamos buscando también evidencia de que eso ocurrió en el pasado. Nos serviría cualquiera de ellas. De tal modo que el tipo de organismo, el perfil del organismo que teóricamente va a soportar esas condiciones extremas de vida, van a ser los extremófilos, lo que llamamos extremófilos. Hay muchos tipos de extremófilos. Los termocitófilos, por ejemplo, si aguantan pH super ácidos. Los halófilos, si soportan concentraciones de sal bastante elevadas. Barófilos, diferencias de presión extremas. Sicrófilos, si les gusta vivir en ambientes muy fríos. Alcalófilos, en ambientes con pH muy alto. Y bueno, condiciones estándares, donde la vida es estándar y la vida es perfecta, pero también condiciones muy extremas, donde teóricamente podríamos encontrar este tipo de organismo, que es lo más lógico encontrar fuera de la Tierra. Aquí vemos pues zonas con altas temperaturas, aquí en la misma Tierra, ¿de acuerdo? Donde hay una serie de organismos que son capaces de vivir ahí y aquí.
¿Alguien sabe lo que es esto? Esto es un tardígrado. Esto es un tipo de organismo muy pequeño. Esto es un líquen. Este animal le llaman oso de agua. No es un oso, es un grupo, un filum aparte, es una construcción arquitectónica propia de aquí de la Tierra. Pero tiene una particularidad. Si hay algo extraterrestre en la Tierra, es este animal. ¿Por qué? Porque es capaz de modificar su contenido en agua de tal forma que pasa de un 100% a un 3%. Es capaz de entrar y convertirse en una espora de resistencia. Se han encontrado tardígrados de, por ejemplo, ataúdes que se han abierto en 150 años, se les ha echado agua y han reactivado todo el metabolismo. 150 años. Estos animales son capaces de hervirlos, se les hierve a 150 grados y sobreviven. Se los congela a menos 200 grados y sobreviven. O sea, es algo increíble. O sea, tardígrado, con T, tardígrado. Hay mucha gente investigando sobre esto. Y esta foto. Una podranza cogida por alguien que bueno, se dedica a investigar estos animales. Están en cualquier líquen, ustedes pueden cogerlos en el campo cualquier día. ¿Vale? Si tienen un microscopio pueden observarlo. Hay algunos que son de 0,05 milímetros hasta 1 milímetro o algo así. Bueno, ¿qué buscamos? Básicamente indicadores de proceso biológico. El primer indicador que nos puede ayudar a encontrar o nos puede facilitar la tarea es, cómo no, la presencia de agua. Fundamental. El agua es indispensable para la vida y bueno, donde quiera que haya agua líquida, pues tenemos grandísimas posibilidades de conseguir tener cierta actividad biológica. De tal forma que es lo primero que se ha buscado en nuestro entorno más inmediato. En Marte siempre se ha especulado si había agua, si había agua. Al final sabíamos que había agua, pero le ha costado trabajo reconocer que había agua. Y efectivamente Marte tuvo una atmósfera y tuvo grandes cantidades de agua por tal como su geología así indica. Por supuesto, yo aseguraría que el agua de Marte la tiene en profundidad, justamente donde organismos extremófilos van a estar viviendo. Oxígeno. Más que encontrar la presencia de oxígeno para la ayuda a la vida, que nos vendría bien a los seres humanos, todos los que tenemos metabolismo aeróbico, el oxígeno es más que nada un indicador indirecto de la presencia de algo. Es decir, la liberación de oxígeno se produce por efecto de un metabolismo fotosintético. Hay modificación del medio debido a ciertos organismos que, en este caso las plantas o los microalgas, que puedan producir ese tipo de sustancias. Del mismo modo, buscamos trazas de metano, trazas de óxido nitroso, de tal forma que es la modificación de los organismos sobre el medio lo que va a producir estas variaciones en las concentraciones de estos gases o estos elementos. Indicadores todos de posible presencia de biológica. La clorofila y los pigmentos, vale, esto es fundamental porque gracias a la clorofila, pues se va a producir por el metabolismo de las plantas oxígeno, pero también nos va a indicar, va a cambiar el aspecto del planeta o del lugar, de tal forma que si es visible desde muy lejos, desde el espacio, esto es una marea roja, esto es un pigmento que produce un tino flagelado, ¿de acuerdo? Y es visible del espacio, es un pigmento que produce. Igual que se puede ver desde el espacio, claramente zonas coloreadas indicativo de actividad biológica. Bueno, ¿dónde buscar? En varios sitios. Podríamos buscar muchos, pero vamos a ir de lo más cercano a lo más lejano. Lo más cercano es lo que nos llega a la Tierra. Evidentemente, podemos buscar en cualquier tipo de meteorito o meteoroide, dentro de cualquiera de su clasificación, bien sean cometas, bien sean meteoroides, asteroides, dependiendo, lo que varía es el tamaño, etc.
se supone que hay soporte donde organismos, microorganismos pueden estar asentados de tal modo que esto sería una especie de siembra en la Tierra. Se encontró una vez un meteorito que dio lugar a mucha controversia, el 840001, que, pues fíjense que hay estructuras que pueden parecer o pueden dar idea o parecer eso, que hay es un resto de un tipo de formación biológica. Puede ser también producida por efecto de la temperatura. ¿De acuerdo? Esto nos lleva a la teoría de la panspermia. Es una teoría por la cual es una teoría que incide en que la vida llegó a la Tierra, o por lo menos los elementos biológicos y fundamentales para ello, llegaron a bordo de los cometas. Los cometas están cargados de moléculas orgánicas. Están cargados de moléculas orgánicas. Entonces hubo una época en la Tierra donde el bombardeo fue constante. Quizás esas moléculas de la vida llegasen a través de ellos. Son los grandes inseminadores de vida del universo. Panspermia. Y una teoría bastante y bastante sentido a mi forma de entender. Bueno, ¿cómo no? Marte, yo creo que el sueño de la humanidad es el lugar de los lugares, el sitio de los sitios donde buscar, donde se ha buscado y donde más se ha insistido en la búsqueda de vida. De tal forma que se han enviado montones de misiones, muchas de ellas han fallado, pero bueno, se piensa que realmente, ¿veis la orografía que tiene? Indicativo claramente que este planeta tuvo en su momento, estuvo rebosante de agua, en su momento perdió la atmósfera, perdió el agua, pero claro, todo el agua no se tuvo que perder. Posiblemente gran parte de ella esté subterránea en el planeta. Y junto a ella, pues supongo que ciertos organismos que pudieran vivir gracias a ella. ¿Pudiera haber sido Marte así, con océanos y zonas con vegetación o alga? Hubiera sido ideal. Desde luego esto creo que va a ser más complicado, pero esto sí hubiera sido más plausible encontrarlo. Bueno, muchas misiones. Marte daría para una charla con un monográfico entero, ¿no? De las misiones que se han hecho. Ha habido muchos momentos claves en la exploración de Marte. Esto está hasta el 2011, pero bueno, más o menos se puede compaginar bien, ¿no? Aquí vemos la cantidad de misiones que han sido enviadas al planeta, de tal forma que vemos muchas de ellas, todas son orbitales, orbitando el planeta, y algunas de ellas están en la misma superficie, todas encaminadas a lo mismo, a descubrir, intentar buscar indicios de actividad biológica y documentarnos sobre la actividad de este planeta. Muchas de ellas, la Polar Grande, por ejemplo, se estrelló en la superficie, muchas están destruidas durante el aterrizaje, muchas han fracasado, pero muchas otras nos han brindado grandes imágenes y por lo menos muchas esperanzas de poder conseguir algún dato interesante. Vale. Europa. Bueno, esto es una luna de Júpiter, donde aquí vemos un pequeño corte. Se cree que tras esta corteza hay un gran océano subterráneo. Tan grande que encierra el doble de agua de todos los mares y océanos de la Tierra. Es decir, podría contener 100 veces más oxígeno de lo que se estimaba hasta ahora. Según una investigación realizada en el 2009 por Richard Gimbel, de la Universidad de Arizona. Entonces es una zona muy, muy suficiente para albergar vida. Si la temperatura fuera más o menos asequible, podría ser un gran candidato a encontrar actividad biológica. Calisto. Siempre vamos buscando algo líquido, un medio líquido. Científicos de la NASA pues declaran que Calisto es una luna muerta y aburrida,
era muerte aburrida hasta que se encontró que tenía un océano líquido dentro de ella. ¿De acuerdo? Se encontró que el campo magnético pues variaba, lo que indicaba la existencia de corrientes internas. No se descarta la presencia de vida compleja en él. Ya que puede haber una vida basada en el metano. El hecho de encontrar actividad biológica no quiere decir que sea igual que la que nosotros tenemos, sino puede ser otro tipo de metabolismo u otro tipo de organismos que funcionen de otra forma. Vale, déjame, listo. El Gran Heiser, el Célado. Esta es mi preferida, es una luna preciosa, es de una luna de Saturno. Donde fíjense los geysers que tiene ahí. El interior es líquido, pero por pequeñas fumarolas y aberturas que tiene en la corteza, se está liberando todo el contenido fuera. De acuerdo, aquí también pues se revela que hay un gran contenido líquido en esta luna. Bueno, eso era lo más cercano. Ahora vamos a hablar de lo más lejano, que son los exoplanetas. Un exoplaneta es un cuerpo planetario que está fuera de nuestro sistema solar. Orbita a una estrella diferente al Sol. Solo llevamos explorando estos mundos durante una década. El primero, HD 209458, fue descubierto en el 99. Pero ahora mismo yo os puedo decir que hay catalogados unos 1000 exoplanetas y algunos con bastante buena pinta. ¿Cambios? Bueno, ¿cómo se detecta un exoplaneta? Básicamente. ¿Conocen el efecto Doppler? El efecto Doppler es un efecto muy sencillo de explicar. Se lo explico con una ambulancia. Cuando una ambulancia se va acercando, hace un sonido característico, ¿verdad? Pero cuando pasa, la onda cambia, se oye como más bajo. Vale, cuando se nos acerca, la onda se acorta y da una longitud de onda. Pero cuando se pasa, la onda se alarga y da otra longitud de onda. Cuando algo se nos acerca a la Tierra, el efecto Doppler, lo vemos de color azul. O sea, azul no, desplazado hacia el azul, aquí. ¿Veis? Esto es un espectro de absorción de diferentes elementos. De tal forma que cuando la estrella se nos está acercando, las barras que estaban originalmente aquí se desplazan a esta zona. Es como la ambulancia cuando se nos acerca, con ese ruido característico. Pero cuando se aleja, el efecto es el contrario, de aquí pasa aquí, un desplazamiento hacia el rojo. ¿De acuerdo? Esto es un modo de detección de estos planetas. ¿Cambias? Otro modo de detectarlo es mediante el método del tránsito planetario. El planeta pasa por delante de la estrella y produce un cambio en la luminosidad de ella. De tal forma que eso es cuantificable, tanto en cantidad como en el tiempo. Aquí vemos como posición 1 corresponde con un tipo de luminosidad. Pero cuando pasa por la posición 2, la estrella desciende un poquito sus niveles de brillo. Cuando está en pleno centro, el brillo sigue continuando hasta que el planeta sale y la estrella retoma sus niveles normales de brillo. Aquí vemos lo mismo. Aquí la estrella está sin planeta, el planeta está transitando por delante, el brillo ha descendido, aquí está en su apogeo, aquí va saliendo y de nuevo la estrella recupera su brillo. Y el tercer método es variación del efecto gravitatorio. Si no hubiera nada que la afectase, la estrella seguiría su ciclo normal, ¿vale? Su camino normal gravitatorio. Pero si hay algo que la afecta, la estrella va a tener oscilaciones gravitatorias. ¿También? Se han detectado muchísimos planetas. Todos estos son localización de todas las estrellas con exoplanetas. Muchísimas. Al principio decíamos que si había planetas fuera de del sistema solar. Bueno, claro que los hay, y muchísimos además. Y algunos con muchísima potencial para albergar posible vida biológica. ¿También? De tal forma que esta es la Tierra y aquí se hace un diagrama respecto a los años luz.
En 10 años luz no hay nada. Fijaos como en 100 años luz comienza a haber una gran cantidad de planetas, de exoplanetas. A 1000 años luz hay muchísimos también. ¿Y por qué a partir de aquí ya no los vemos? Sencillamente porque no los podemos detectar con las técnicas actuales. Vale. Esto nos lleva al concepto de zona de habitabilidad, un concepto súper importante, de tal forma que se define como el rango de distancias orbitales donde un planeta de tipo terrestre podría contener agua líquida. Esto es súper importante. Este fenómeno implica que se asume que el agua es indispensable para la aparición de la vida. Y depende de dos factores, de la masa de la estrella y la edad de esa estrella. De tal forma que el límite inferior se estima a partir de la fotodisociación del agua por efecto de la radiación tan intensa. ¿De acuerdo? De modo que se descompone el oxígeno y hidrógeno y el límite superior pues lo impone la condensación del dióxido de carbono, es decir, se congela directamente. Una estimación conservadora indica que, bueno, esto es un dato teórico que no quiero entrar en ello. ¿De acuerdo? Pero hay una zona inferior y una zona superior. Fijaos, esto es el Sol nuestro sistema planetario. Esta es la zona habitable, abarca la Tierra y Marte está ahí dentro también. Por encima, teóricamente, un planeta no podría contener ni albergar estructuras biológicas, al menos en cuanto a dependencia del agua, estamos hablando. Esto es otro planeta hipotético, bueno, no es hipotético, es real, donde hay un planeta que está dentro de la zona de habitabilidad. Tendrá una zona donde muy cerca a él será negativo y muy lejano a él será también negativo. Entonces, una zona donde podría albergar planetas con capacidad suficiente de mantener agua líquida. Si la estrella es más fría o más pequeña, observamos cómo la zona de habitabilidad se pega más a la estrella y se reduce bastante. Sin embargo, si una estrella es grande, potente, con mucha energía, fijaos cómo su efecto, el efecto de su radiación es mucho mayor que en el caso del Sol, pero su zona habitable puede ser bastante amplia. Perfecto. También. Aquí vemos un diagrama donde está el Sol o una estrella llamada Gliese 581 y vemos cómo el Sol está aquí, la Tierra está dentro de la zona habitable, pero en el caso de esta estrella, la zona habitable está un poquito desplazada hacia la izquierda. De tal forma que si cambiásemos esta estrella por nuestro Sol y viceversa, la Tierra sencillamente estaría fuera de la zona habitable. El agua estaría congelada. Aquí abajo ocurre lo mismo, hay varios tipos espectrales donde se ve cómo varía la zona habitable a lo largo de los diferentes planetas. Entonces, si solamente tendríamos que mover estos planetas y ponerlos delante de una estrella correspondiente para determinar si es habitable o no es habitable. Fijaros qué fenómeno. Cuando una estrella avanza en su etapa, se comienza a convertir en gigante roja. ¿Qué quiero decir con esto del desfibrilador cósmico? Sencillamente que planetas que antes estaban fuera del radio de acción habitable, si estaban congelados, al aumentar el radio o el efecto de la gigante roja, esos planetas van a entrar en la zona habitable de nuevo. Es decir, el posible agua que hubieran congelado va a descongelarse, se va a hacer líquida y podría en un futuro reactivar un nuevo ciclo vital. Bueno, aquí un ranking de exoplanetas, se han encontrado muchos. Básicamente, el gran problema que tiene son dos. Primero, están muy lejos. Y segundo, los tamaños que tengan, ¿vale? Que el agua sea líquida o no, está bien, pero también es verdad que entran en juego muchos otros factores, tales como gravedad, turbulencia, porque no es lo mismo que un planeta gire alrededor de su estrella en un año terrestre que lo haga en 10 días. La velocidad de la turbulencia de ese giro es tan enorme que quizás no permitiera que estructuras complejas se pudieran desarrollar. ¿También? Bueno, voy a hablar un poco de vida inteligente del universo. Todos conocemos a este hombre, ¿verdad? Es Carl Sagan. Este fue un grandísimo astrofísico. Yo cuando era pequeño, pues recuerdo que me veía toda la serie de Cosmos y los libros que publicó. Yo creo que todo el mundo lo conoce. Fue un gran, yo creo el divulgador más
conocido importante que ha habido en el siglo XX. ¿También? Bueno, este hombre pues, estudió orígenes de los organismos junto a otros científicos, contribuyendo a la constitución de la zoología, como y la búsqueda de vida extraterrestre. Fue astrofísico en Smithsoniano, director del Estudio Planetario de la Universidad de Cornell, y sobre todo fue el gran impulsor de la Viking, de la sonda Viking que aterrizó en Marte. La Voyager, ahora veremos lo que llevan unos discos que él diseñó como un modo de saludo de la humanidad. Trabajó en el Apolo, un rol decisivo en investigaciones planetarias, etc. Obras de divulgación como Cosmos, El Área de Bloca, la película Contact, que está basada en su libro Contact, que todos hemos visto, y bueno, esto lo llevaron las Voyager. Son unos discos, en la época había discos de vinilo, no había otra cosa. No había CD, ni había... y dentro de 50 años pues no se lo habrá. Quizás un MP3 o algún archivo electrónico. Y entonces, pues esto lleva sonidos de la... bueno, salud en 55 idiomas, incluidos los 4 dialectos chinos, 2 idiomas del sur de Asia, 55 idiomas antiguos. Y aquí pues lleva información sobre la posición de la Tierra y aspectos relevantes de nuestro planeta y los seres humanos también. Aquí se ve cómo se indica la posición de la Tierra, del Sol, relativo a 14 pulsares y al centro de la galaxia, la estructura de los seres humanos. Esta es la silueta del Pioneer 10, el número 8 en binario, representación de la molécula de hidrógeno. Es decir, y la posición relativa de la Tierra con respecto al Sol. Es decir, le estamos indicando a una posible inteligencia que encontrase esta máquina datos sobre un origen inteligente de ese artefacto. El Instituto Tecnológico de Massachusetts y bueno, trabaja sobre con planetas extrasolares y su atmósfera. Es muy reconocida por su investigación y bueno, ha desarrollado, sobre todo en atmósferas exoplanetarias, y ha desarrollado toda su carrera en exoplanetas, tránsitos planetarios e impulsado especialmente el proyecto Kepler. Es un gran telescopio, por así decirlo, capaz de buscar diferentes tipos de planetas. Ahora veremos cómo es. La ecuación de Seeger pues, es más normal, por así decirlo, donde N es el número de exoplanetas con signos de estado de debilidad, A, número de estrellas que podemos observar, fracción de estrellas que son estables, de nada nos serviría una estrella que es inestable, ¿no? Estrellas con planetas rocosos en la zona habitable, A habitable, fracción de planetas que se pueden observar, los que tienen vida y los que, debido a su efecto, producen gases y biomarcadores detectables, tipo oxígeno y cosas así, etano. Entonces aquí pongo con una especie de comparación comparativa entre la ecuación de Seeger y la ecuación de Drake. Más o menos son parecidas, pero uno es un poco más antigua. Quizás el enfoque de Drake es más tipo social y el enfoque de Seeger es más biológico. ¿De acuerdo? Bueno, algunos proyectos y misiones, no todas, hay bastantes. ¿Me das? El proyecto SETI. Todo el mundo ha hablado del SETI, la película Contas lo expone bastante bien. De hecho, los personajes son reales. Ese hombre ciego que es el que escucha la señal, efectivamente un técnico del SETI, que existió en su momento. Atrás. Entonces, el proyecto SETI, pues básicamente es un gran radiotelescopio que está en Arecibo, metido en un valle, esto tiene 300 metros de longitud. Y básicamente lo que hace es enviar señales hacia afuera, hacia el cúmulo globular M13, porque hay una gran densidad de estrellas, hay varios millones de estrellas aquí, entonces si mandas una señal hacia un sitio poblado, teóricamente vas a tener más probabilidad de conseguir éxito que si lo mandas a un sitio pues, con pocas estrellas. Entonces, mandas estrellas, pero a la vez está escuchando el cosmos, está un gran radiotelescopio que está recogiendo señales de radio. Todos podemos descargando en nuestro ordenador la aplicación con la cual comparte el uso y amplía las posibilidades de poder procesar esa cantidad de señales que le están llegando. ¿También?
El proyecto Kepler. Bueno, es un gran telescopio, se lanzó en el 2006, y básicamente lo que hace es que fabrica una plantilla, una cuadrícula, donde inserta estrellas. Entonces, por técnica fotométrica, lo que hace es que, por el método de tránsito que os he explicado antes, el tránsito pasa por delante de la estrella, de tal forma que varía el brillo de la luz de la estrella, pues va detectando uno a uno, de tal forma que ha detectado ya un montón de planetas también. Esto es una plantilla tipo Kepler. Fijaos que estos no son estrellas, estos son planetas. Entonces, es capaz de detectar sobre todo tamaños. Vemos en azul los que tienen tamaños parecidos a la Tierra. En verde, los que tienen un tamaño poco más grande que la Tierra. Los que tienen tamaños parecidos a Neptuno, ya que son planetas gigantes. Pero sería genial tener algo, por ejemplo, el proyecto Eddington, que, o el siguiente que vamos a ver ahora, que pudiera, aparte de detectar el tamaño, detectar la composición química. Entonces diríamos ya directamente diciendo, este tiene el tamaño de la Tierra y además tiene agua y además tiene oxígeno. Por ejemplo, podríamos ya ir enfocando hacia dónde apunta. El proyecto Eddington fue suspendido por falta de fondo, igual que muchos otros. ¿De acuerdo? Lo he puesto porque, para que lo veáis también. El proyecto Darwin está en marcha y lo que básicamente lo que va a hacer es que varios telescopios van a actuar en grupo, de modo que van a mandar la información a un telescopio central y básicamente el objetivo es detectar y analizar planetas similares a la Tierra. Pero ya vamos a empezar a analizar atmósferas que puedan mantener vida y proteger y proveer imágenes de entre 60 y 600 veces más detalladas que la de Hubble, ¿no? Entonces, analizaría atmósfera buscando oxígeno, vapor de agua, y después analizaría los niveles de oxígeno, que si están grandes cantidades podría indicar algún, como hemos dicho antes, no como que podamos respirar, sino como elemento indicador de alguna actividad biológica. Nos vamos a centrar en Gliese 581, que parece ser el planeta estrella de todos cuantos se han encontrado. ¿También? Vale, la dimensión del espacio-tiempo. Con esto quiero indicarles una cosa. Estos no son estrellas, estos son galaxias, todas. Nuestra galaxia podría ser, por ejemplo, esta. Me parece ¿cómo diría? Un problema de economía espacial, el hecho de que solamente hubiera vida ahí y no hubiera nada en el resto. Que es mucho más grande que esto, es más amplio que esto. ¿De acuerdo? Es que a veces el concepto que tenemos de espacio es muy limitado, debido a nuestra propia naturaleza. Este es nuestro sistema solar. Aquí está la Tierra, aquí está el Sol. Todo esto, nuestro Sol pertenece a un grupo local de estrellas. ¿Lo ven, verdad? Este grupo local, a su vez, está dentro de nuestra galaxia Vía Láctea, que a su vez pertenece a un grupo local de galaxias y que a su vez pertenece a un... está inserta dentro de un tejido formado por galaxias y materiales. De tal forma que, finalmente, la estructura del universo parece ser esta. Lo que hemos visto antes estaría pues metido aquí, por ejemplo. Pero, ¿y el resto? Está todo vacío. Las probabilidades, creo que, de que haya cambios, pueden ser enormes a ese respecto. Bueno, las paradojas y el contacto. Cuando estamos hablando de estos temas, pues surgen una serie de paradojas. La primera de ellas, pues, la indicó Enrico Fermi, en los años 50, por ahí creo que fue, en una discusión que tuvo con sus colegas, y decía que, bueno, básicamente es la contradicción que existe entre, es decir, la alta, ¿qué gran probabilidad tenemos de no estar solos en el universo, pero sin embargo, no hay señales ninguna de vida fuera de la Tierra? ¿Vale? Esto fue, llevó a controversia. Después pues, aparece el principio antrópico, en el que dice que las condiciones que rigen el universo siempre serán aquellas que permitan la vida inteligente. Es decir, de no ser así, no estaríamos aquí para observarlo. La vida es la medida de todas las cosas. A este documento se conoce como principio antrópico. Es decir, estamos aquí, somos lo que somos porque existimos de verdad.
Hipótesis de la Tierra especial. La hipótesis de la Tierra rara. Dice que estamos pecando de optimistas. Y dice que la existencia de vida es un fenómeno muy poco frecuente. Tan poco frecuente que quizás solamente sea la Tierra la única que pueda albergar vida. ¿Vale? Esto va en contraposición, con el siguiente principio, que es el principio de mediocridad, que dice que la vida en el planeta Tierra no es un caso especial. Y por lo tanto la vida tal como la conocemos puede ser considerada un ejemplo típico de lo que sería la vida en muchas partes. Puede suceder lo siguiente, y si somos los primeros como civilización, no encontraríamos nada, sencillamente. Ese es el principio este. Pero puede suceder otra cosa. Y si hipotéticas civilizaciones tengan una psicología que les lleve a permanecer ocultos, porque ellos son así, porque nosotros queremos abrirnos al universo y una hipotética civilización no debería querer permanecer oculta. Ellos sí quieren, pero, y si nosotros somos los que cambiamos nuestra forma de pensar, ¿qué ocurriría si llegaran señales procedentes de una civilización avanzada y nuestra psicología hubiera cambiado dentro de 500 años y no quisiéramos darnos a conocer? Sencillamente no se puede. Puede suceder que efectivamente haya otras civilizaciones en el universo, pero los problemas del espacio y el tiempo, o sea, viajar en el espacio a esas distancias tan enormes, nos impidan sencillamente poder contactar con ellos. Pero también puede ocurrir esto, lo dice Stephen Hawking, y tiene muchísima razón. ¿Qué ocurriría si una sociedad tecnológicamente mucho más avanzada que la nuestra llegase aquí con malas intenciones? Podrían barrernos totalmente. Sin embargo, la Tierra es el principal objeto del sistema solar y que está emitiendo señales de que empezaron las emisiones de radio. Estamos diciendo que estamos aquí. La Pioneer, la Voyager, viaja con un disco indicando la posición del Sol, de la Tierra, característica de los seres humanos. ¿Entienden la cuestión? Entonces, quizás fuera mejor permanecer ocultos por ahora. ¿Cuál es el camino más corto entre un punto A y un punto B? ¿Sí? ¿Para alguien ha pensado alguna otra cosa? El camino más corto entre un punto A y un punto B no es una línea recta. Una línea curva. Y vamos a ver. Yo tengo aquí un folio, ¿ves? Tengo una esquina donde tengo un punto A aquí y un punto B aquí. Hemos creado un puente de Einstein-Rosen en un sistema de dos dimensiones, ayudándonos con otra dimensión extra, el largo por el ancho, y gracias al alto hemos podido plegar el espacio. Bueno, esto sería posible hacerlo de tres dimensiones, que es donde nosotros vivimos, a otra dimensión más, de tal forma que una hipotética localización en este punto podría conectarse con otro que estuviera aquí, muchísimo más corto, haciendo un atajo en el espacio-tiempo. ¿Verdad? Esto se llama, es conocido y es real, esto es física teórica y es real, además, como el plegamiento del espacio-tiempo o puente de Einstein-Rosen. A mi humilde forma de entender, creo que es el único modo en el que podríamos acortar esos espacios, esas distancias y esos tiempos en el viaje. Y como conclusión, la búsqueda de vida no es una búsqueda al azar ni sencilla. Ello supone e implica la búsqueda y la comprensión de nuestro propio origen.
supone entendernos a nosotros mismos, entender nuestra propia naturaleza y entendernos como integrantes de algo mucho más extenso y que trascienda a nuestra propia existencia como seres integrantes del universo. ¿También? Muchas gracias.